estoy, en principio, es compartido. Una es venir a ver a mi familia y otra es compartir un poco lo que hago con el Instituto Andalué, el Instituto de Isabel Navarro. Comencé mis estudios de danza cuando era muy chiquita en el instituto y por suerte puedo venir todos los años a dar algunas clases, impartir algunos cursos y traer un poquito de lo que voy aprendiendo en Buenos Aires. Concretamente ahora entonces vas a brindar una capacitación a las alumnas de este instituto, ¿puntualmente en qué? ¿En qué danza? Sí, empezamos ayer, el curso dura 3 días, lunes, martes y miércoles, y vamos, como vengo todos los años, pues suelo venir 1 o 2 veces por año, dentro del flamenco vamos trabajando distintos palos que quizá los que trabajamos el año pasado lo vamos dejando, que ya los estudiaron, hacemos otros este año, y de a poquito vamos como metiéndonos. Es muy amplio, la verdad, el mundo del flamenco. Tengo la suerte de estar ahí metida porque me encanta. Y bueno, y traer. Ahora estamos haciendo dos cosas que se llaman seguirillas y fandangos, algo súper muy popular del folclore andaluz y muy difícil también. A mí me encanta porque hay que trabajarlo mucho y la verdad que tanto Isabel como los alumnos tienen una excelente predisposición. ¿Lo pudieron hacer todas las niñas o solamente quienes están en años avanzados? Y en realidad este año decidimos trabajar por ahí con nenas que están un poquito más avanzadas, pero fue la situación particular de este momento. La verdad es que cada viaje nos sentamos con Isabel, lo planificamos y decidimos saber qué es quizá lo que ella quiere trabajar o lo que más está necesitando. Yo trato de adaptarlo y ahí ponemos el trabajo. Cuéntanos un poquito la carrera que has hecho en las danzas, vos. Bueno, empecé a los 8 años con Isabel acá, muy chiquita, y nunca más me saqué los zapatos. Hasta que terminé el secundario, que viví acá, después me fui a vivir a Buenos Aires. Estudié con distintos maestros, con Alicia Fiore y Néstor Espada, fueron mis primeros maestros allá. Después también con Guadalupe Aramburu, que es la directora de un proyecto que después les voy a contar más o menos de qué se trata. Y tuve la suerte de estar viviendo en España unos meses, y ahí fue como el sueño cumplido, poder estudiar allá. Fue la verdad un placer para mí, gracias al esfuerzo de un montón de gente que me ayudó, mis papás sobre todo, Isabel también siempre ahí aportando a mis viajes, y bueno, así es como de a poquito. Y mucha gente, por suerte, ahora como en España hay una crisis muy grande, pobres, pero para nosotros viene un montón de gente a dar cursos de Argentina y nos sirve porque la verdad que viajar no es tan fácil, entonces al menos tenemos esa suerte para capacitarnos en Buenos Aires. Bien comentabas que esto es para las alumnas de Andalué. ¿Tenés un proyecto para alumnas que no van a ese instituto? No, en realidad es para las alumnas del instituto. Lo decimos de esa manera porque es quienes asisten al curso. La realidad es que cuando nosotros con Isabel nos sentamos a hablar, ella siempre está abierta a que vengan alumnos de las instituciones que sean, de las escuelas que sean. Yo también, a mí me encantaría que viniera por ahí. No sé si se enteran. Nosotros ahora con las redes sociales lo publicamos bastante, lo pusimos en Facebook y lo fuimos hablando y el boca en boca también se da. La verdad es que no hemos tenido gente que se venga a inscribir, quizá porque cuando uno está en su instituto se acostumbra a quedarse ahí y no sale, pero no, la realidad es que se da ahí, hay alumnas de ahí porque están, pero no hay ningún problema que venga quien quiera.